Papitos, mamitas, bienvenidos a la aventura de ser mamá y papá. Me encanta que de nuevo estemos compartiendo este momento tan mágico, esta gran aventura. Y qué increíble, ¿vieron? Se fue septiembre, así, volando. Por eso hay que compartir más y disfrutar cada minuto con nuestra familia. Vamos a arrancar con nuestro programa. Aquí, los titulares. ¿Habrá llegado la hora del gran paso? Bebé crece y llegó el tiempo de dejar el pañal. Aquí algunas recomendaciones para hacerlo. A medida que los niños crecen, su capacidad de atención mejora, pero la concentración no es solo cosa de la edad, también se puede aprender. ¿Qué hacer cuando mamá es la que se enferma en casita? Los primeros cambios que ocurren en los niños obesos son generalmente emocionales o psicológicos. De todas maneras, la obesidad infantil también puede conducir a síntomas más graves y que pueden amenazar la vida, como la diabetes, presión alta. Hoy tocaremos este importante tema. ¿Cómo vive un papá el curso para preparación al parto? Todo esto y mucho más lo veremos adelante. Pues muy bien, vamos a arrancar con lo siguiente. Nuestros niños pues tienen que atravesar ciertas etapas en su vida y una de ellas es dejar el pañal. Veamos qué nos recomiendan para este gran paso. Buenas tardes, mi nombre es Karen Cabrera de Impronta Asesoras de Maternidad y Paternidad y para mí es un gusto poder ayudar a los papás durante esta etapa que para algunos es un poco difícil, como lo es el dejar el pañal, ¿verdad?, en sus hijos. Yo lo que les digo, ¿verdad?, como primera recomendación es que el que tiene que dejar el pañal es el bebé y no imponerle nosotros al bebé que lo tenga que dejar. Vamos a reconocer algunas señales, ¿verdad?, que nuestro hijo va a presentar. Por lo general, se habla de que entre los 18 meses y los 3 años es cuando van a hacer el control de esfínteres. Entonces, vamos a ver que el niño ya nos indica que tiene el pañal mojado o cuando hacen caquita o orines en los pañales, se van a agarrar el pañal o van a empezar a bailar o a moverse. Eso también nos va a indicar un signo de que el niño ya está aprendiendo a controlar sus esfínteres. Otro signo es aquellos niños que se quedan sentados jugando por varios ratos concentrados, sin enojarse y sin estarse levantando constantemente. Es un niño que ya está concentrado, que ya está madurando. Aquellos niños que ya caminan, ¿verdad?, que ya andan por todo lado. Aquellos que imitan a sus padres o a sus hermanitos cuando van al baño. Es otro signo que vamos a ver en los niños. Bueno, ¿qué podemos hacer para ayudarlos durante este proceso? Entonces podemos llevarlos a escoger su orinal, ¿verdad? Muchos niños lo que les da es miedo de irse dentro de la taza, entonces ahí venden unos inodoros, ¿verdad?, pequeños, donde ellos pueden tener más confianza para poder ahí hacer caquitas o orines, o unas ruedas que uno les puede adaptar a la tapa del inodoro para que los niños se sientan seguros y no sientan que se van a ir para atrás. Podemos utilizar algunos títeres para que ellos vean cómo es que los títeres van al baño, ¿verdad? Y hacerlo que sea divertido, no imponérselo, no avergonzarlo si en este proceso los niños hay algún tipo de escape en sus calzoncitos, ¿verdad?, o en el piso, sino que guiarlos, acompañarlos, apoyarlos, quererlos, darles mucho apoyo durante todo este proceso, como igual cuando aprendieron a comer, cuando aprendieron a caminar, es una función que ellos tienen que ir aprendiendo solitos. Cosas que debemos de evitar hacer cuando estamos durante este proceso es cuando vamos a salir a algún lugar, no llevar botellitas, ni bolsitas, ni ningún otro tipo de objeto donde poner a orinar al niño, sino pues enseñarlo donde debe ser, en el inodoro. Además, enseñarle muy buenos hábitos de higiene desde que están así pequeños, sí. Enseñarlos a limpiarse correctamente, si son niñas, que sea de adelante para atrás para evitar cualquier tipo de infección. Y si son los niños, pues que se sequen correctamente su pene y posteriormente que bajen la palanca y se laven muy bien las manos después de que hayan ido al baño. Bueno, para mí fue un placer poderlos ayudar donde esta hermosa etapa, que es dejar los pañales en sus hijos, y espero ayudarlos en otra próxima ocasión. ¡Hasta luego! Amor,
paciencia y afecto. Definitivamente son herramientas fundamentales para dar este gran paso. Y bueno, la salud bucodental de nuestros niños es muy importante. No precisamente cuando les salen los dientitos es que uno tiene que tomar acción, es desde que están chiquititos. Por esto, las siguientes recomendaciones para ver cuándo hacerlo y cómo hacerlo. Buenas tardes, yo me llamo Pedro Díaz Nema, soy especialista en odontología pediátrica, que es lo que comprende la odontología para niños, personas con discapacidades y con ciertas necesidades especiales. Vamos a hablar sobre los cuidados orales en los infantes. Lo primero que se debe hacer es realmente limpiar la boca desde que nacen, porque la boca es un lugar que todos tenemos, inclusive los bebés, muy sucio. Hay bacterias, hay hongos, hay virus. Y entonces, cuando los niños se amamantan, los restos alimenticios de leche se fermentan y hay la posibilidad de que causen malos olores. Además, es importante para que los niños desde muy pequeños aprendan como una parte cultural y de ambientación de que los dientes y la boca en general, porque a esa edad no van a tener dientes, sino que los primeros dientes nacen inicialmente entre los 4 y 8 meses en promedio de edad. Así que los niños con una gasa, con un pañito, con una toalla mojada, se debe limpiar la lengua y las áreas periorales, o sea, que son las áreas que rodean la boca. Una vez que los primeros dientes nacen, estos se deben limpiar de la mejor manera posible. Yo sé que es muy fácil aquí para mí decirlo, pero en la casa no es tan fácil, ¿verdad? Es más fácil decirlo que hacerlo. Entonces es muy importante tener paciencia, tratar de hacerlo como parte del núcleo familiar, que sea una experiencia en familia, tratar de hacerla hasta todo punto divertido, que el niño aprenda por imitación, viendo a los padres. Hay que tener realmente mucha psicología para empezar con esto. Es muy importante. Antiguamente se creía que los dientes, si se descuidaba mucho, los dientes temporales o los dientes de leche, porque los padres decían que de todas maneras esos dientes se iban a caer y no eran importantes. Pero los dientes temporales o de leche son tan importantes como los dientes permanentes. ¿Por qué? Los dientes sirven no solo para que los niños trituren los alimentos y de esa forma el proceso digestivo sea el adecuado, sino que sirven también para deglutir, o sea, para tragar, sirven para que empiecen a hablar y pronunciar correctamente sus primeras palabras. Los dientes tienen mucho que ver en el proceso de terapia, del lenguaje. Un niño sin dientes no va a tener la capacidad fisiológica de hablar correctamente. Una parte muy importante de los dientes temporales o dientes de leche es que sirven para guardar el campo para los dientes permanentes. O sea, si uno pierde dientes o muelas de leche muy temprano, existe la gran posibilidad de que el espacio para los dientes permanentes se empiece a cerrar por una cosa que se llama un componente anterior de fuerzas, que es realmente todos los músculos de la cara hacen que las muelas tiendan a hacerse hacia adelante y de esa manera los espacios a cerrarse y prevenir que los dientes permanentes salgan correctamente. Y para concluir, quisiera yo realmente decirle a las madres y padres de familia que la limpieza dental es importantísima y debe hacerse no solo con un cepillo dental, sino que el hilo dental es indispensable para que los dientes queden bien, bien limpios. Los enjuagues bucales no se recomiendan hasta que el niño tenga la capacidad de enjuagarse y escupir, que eso pasa normalmente a los 6 años, pero el hilo dental sí es recomendable
desde que los niños tienen sus primeros dientes. Así también los niños se van acostumbrando y cuando lleguen a tener más edad, ellos mismos lo van a poder hacer. Buenas tardes y muchas gracias. A la orden siempre. Sí, a ellos no les gusta que uno le esté metiendo cositas, limpiándole que la lengüita, pero mamitas, hay que hacerlo por el bien de ellos, para que así no perdamos esos dientitos de leche. Bueno, y ahora nos vamos a un pequeño corte comercial. Luego de la pausa vamos a conocer los kits de almacenamiento de las células madres que nos ofrece Cordón de Vida y muchos temas más. No se lo pierdan. Artículos que necesitas para tu hogar, los juguetes que quieren tus niños, las últimas tendencias en muebles y decoración, los encontrarás en Alice, con precios realmente bajos. Por eso, ¡qué chiva comprar en Alice! Papás y mamás, les tenemos una excelente noticia. Desde cualquier lugar y en cualquier momento, el ojo suyo estará puesto sobre su bebé. Es con nuestra cámara inalámbrica BabyCam, que le permite estar al tanto de sus hijos siempre desde su celular o tablet mediante la red de la casa. Es fácil de instalar y fácil de usar. Desde la BabyCam de Link puede escuchar a su bebé y además puede hablarle desde su celular y él escuchará en el parlante incorporado. Los sonidos de voces familiares podrán volver a dormir a su bebé, permitiéndole estar cerca, esté donde esté. Consulte a The Link de Centroamérica al teléfono 2271-1570. O búsquenos en Facebook, The Link Centroamérica. ¿Vieron? ¡Ay, qué salvación! Gracias, The Link. Hacemos contacto con nuestros amigos de Cordón de Vida, quienes nos van a dar a conocer los kits únicos y especiales para el traslado y almacenamiento de las células madres. Adelante. Hola, mi nombre es María Fernanda Egloff y soy la representante de Cordón de Vida Costa Rica. Hoy les voy a contar un poquito acerca del kit de recolección de Cordón de Vida. Este kit de recolección es único y somos los que tenemos el mejor kit porque cuenta con estabilizadores térmicos para mantener la muestra en óptimas condiciones durante su traslado. Como les hemos ido contando, Cordón de Vida almacena en el laboratorio de Panamá y de Estados Unidos. Ustedes eligen a dónde lo quieran almacenar, pero saben que cuentan con el mejor kit de traslado para que llegue en perfectas condiciones al laboratorio. Es muy importante que los papás tengan el kit de recolección con ellos y lo lleven a la sala de parto en el momento que vaya a nacer el bebé. Esto porque la sangre de cordón, algo tan precioso, se debe de recolectar en el momento del parto y por eso es importante que tengan el kit con ustedes por lo menos un mes antes del parto del bebé. Además, recolectar la sangre del cordón, recuerde que le puede tratar más de 100 enfermedades a su bebé y es una sangre 100% compatible con el bebé que viene en camino. Además, hermanitos y familiares pueden hacer uso de esta sangre y puede salvarles la vida. Una vez nace su bebé, un representante correctamente identificado de Cordón de Vida pasará a la clínica y retirará el kit de recolección. Él mismo se asegurará de que vaya todo completo y le enseñará al papá que todo se recolectó y que se enviará al laboratorio lo más pronto posible. El kit de recolección de Cordón de Vida es único ya que cuenta con estabilizadores térmicos para mantener la muestra en perfecto estado durante su traslado. El kit contiene todo lo necesario para la recolección, parece una hielera sin requerir hielo seco, sino que él mismo tiene los estabilizadores para la temperatura. El kit contiene 3 tubos de muestras maternas que se le toman a la mamá, esto para asegurar que la sangre del cordón venga sin ninguna contaminación. Y también la bolsa de la sangre de cordón, donde se recolecta toda la sangre que viene en el cordón umbilical.
Una vez recibimos el kit, nosotros rotulamos la muestra. Hay tres maneras de rotular la muestra de cordón de vida. La primera es por el número de unidad, que es único para cada kit, luego con el nombre de la mamá y con el nombre del bebé. Esto garantiza que su muestra va a estar almacenada seguramente. Recuerde que somos más accesibles de lo que usted cree. Contamos con una amplia gama de planes que también se ajusta a su necesidad y contamos con financiamiento de tasa cero y con Cordón Credit, que es directamente con Cordón de Vida. Llámenos y averigüe las opciones para ver qué les funciona a ustedes. Como ven, almacenar la sangre del cordón umbilical puede traer muchos beneficios y hasta puede salvarle la vida a algún otro miembro de su familia. Así que contáctelos ya, Cordón de Vida. Y bueno, lo que es la atención y además la concentración son fundamentales para el desarrollo y el aprendizaje de nuestros niños. Por eso Pamela Umaña nos va a enseñar cómo fortalecer estas dos. Veamos. Hola a todos, es un placer estar una vez más acá en la aventura de ser mamá y papá. El tema de hoy, pues, sucede muchísimas veces. ¿Cómo fomentar la concentración y la atención en los niños? Es un tema en la actualidad donde la mayoría de los niños presentan una situación en cuanto a atención. En sus estudios, a la hora de estudiar, siempre constantemente llegan las mamás y me dicen, no, es que no se concentra, no hay forma, pasa viendo la mosca, si pasa algo ya se desconcentró. Pero ¿qué puede hacer usted como padre y madre para poder fomentar eso en casa? Muy fácil, hay muchas técnicas que son vacilonas, pero que también ayudan a la concentración. Recuerden que igual no todo se puede aplicar en todos los niños, así que usted tiene que conocer cómo es su hijo y ver cuál de estas técnicas le pueden servir. Una de ellas es la parte de poder enfocarnos a estudiar en una forma divertida, pero que también conlleve una concentración. Si me ven, estoy sentada en una bola, lo cual quiere decir que ¿para qué? ¿Para qué una bola? ¿Por qué podemos aplicar una bola? Supuestamente puede ser para otro tipo de actividades, pero para poder hacer la atención-concentración. Bueno, muy fácil. Muchas veces el niño se aburre de estar en la misma silla estudiando, haciendo trabajos, haciendo tareas. Por lo tanto, el que yo tenga que mantener mi equilibrio en una bola es bastante complicado. Y más si yo tengo que escribir, más si yo tengo que leer, todavía tengo que ponerme más en fuerza para la concentración. Por lo tanto, si ustedes pueden utilizar una de estas bolas cuando ellos están estudiando y que ellos se concentren, pues eso sería genial porque ayuda mucho la atención y la concentración. Ahora, si su niño es muy activo, probablemente no le va a servir porque va a empezar a brincar en la bola, la va a tirar y va a ser todo un juego, ¿verdad? Por eso es dependiendo del niño. Otras cosas que usted puede hacer por su chico es, por ejemplo, ponerlos a hacer laberintos, ponerlos a cosas, por ejemplo, crucigramas o cosas así, que realmente enfoquen esa atención. Una de las actividades que pueden hacer en casa es aprender a seguir ritmos. Cuando yo tengo que concentrarme para algo, yo puedo hacerlo a través de ritmos. ¿Qué sé yo? Si yo le digo, vamos a ver cuántos hay, y ellos empiezan a hacer 1, 2, uno va midiendo al niño. Si yo le digo cuántos hay y el niño me dice 5, de repente entonces ahí uno sabe que hay que esforzar mucho más esa atención en ellos. Laberintos, la bola, juegos rítmicos, ejercicios, algunas disciplinas como la natación, como algún deporte que conlleve mucha atención y sea una disciplina bastante fuerte, ayudan a que ellos también puedan irse concentrando en todo lo que requiere. No específicamente estamos trabajando en el estudio, pero eso es algo que me ayuda también. Entonces, ¿pero para qué? Porque tal vez si yo me enfoco exclusivamente, cuando usted se sienta, tiene que estudiárselo todo, no va a ser lo mismo a que yo lo haga divertido. Recuerden que para aprender tiene que ser divertido. Si no, realmente los niños pues no llegan a aprender o les aburre o no tienen esa atención. Espero que les hayan servido estos consejos y como siempre les digo, pónganlo en práctica. Y cualquier cosita, pues ahí ustedes nada más, la creatividad es la que se las dejo a ustedes como padres y madres, para que lo pongan en ellos cuando tienen un problema de atención y concentración. Nos vemos en la próxima. Gracias, Pamela. Y bueno, vamos a continuar. Siempre la llegada de un hijo trae bastantes cambios físicos y además emocionales, tanto para uno como mujer, que es la que lleva el bebé en su vientre, así como para el papá. Pero para eso uno se puede preparar. Y por eso contamos hoy con la presencia de Fabiola,
Jiménez, quien ella es de PPB Educativos, que nos dan cursos, imparten cursos para prepararnos de la mejor manera para la llegada de este bebé. ¿Cómo estás? Sí, bienvenida. Bien, muchas gracias, Viviana. Efectivamente, BPB Educativos somos una empresa de servicios educativos y dentro de nuestros servicios tenemos un curso de preparación para el parto que llamamos Prepararse es Amar. En el curso, pues la intención es que los padres y las madres se preparen integralmente para la llegada del bebito y en esta nueva etapa de, que les toca vivir, ¿verdad? Y es que también es durante el embarazo, vivirlo de la mejor manera y ya cuando llega el bebé es que es todo un cambio terrible. Es más, hasta de que uno está en la sala de operaciones. Entonces, ¿en qué consiste esta preparación, este curso? Este curso, además de los talleres propiamente en el área de salud, con los profesionales de salud, lo que hace es incorporar también equipos de simulación y herramientas tecnológicas para fortalecer la parte práctica. Entonces, además de los talleres, pues que involucran no solo a la mamá en los cambios del embarazo, en la preparación para el parto o la cesárea, y la llegada propiamente del bebito, ya cuando el bebé va a nacer, que los padres se sientan más seguros para que cuando el bebé llegue no se sorprendan, no tengan temor de levantarlo, de alzarlo, de hacerle todas las, de cubrir todas sus necesidades. Ahora, Fabiola, ¿cómo involucrar a los papás? Porque a veces son bien quitados, como decimos popularmente, ¿verdad? Sí, lo primero es, bueno, que esté dispuesto a acompañar a la mamá y reconocer que el bebito es de los dos, ¿verdad? Entonces, llevarlo al curso también a través de la herramienta del simulador de embarazo, los involucramos de manera que puedan crear empatía con ellas al sentir el peso del bebé, las incomodidades del bebé, las pataditas, la presión de la vejiga también en el momento del embarazo, y eso va lo que va haciendo es que el papá al final se va a identificar de tal forma con la mamá que va a ser parte activa, un papá preparado va a ser también un papá colaborador. Ay, qué bien. ¿Y durante el curso va a estar con eso, con la panza de mentiritas puesta? Sí, durante el curso, al inicio, iniciamos el curso como parte del embarazo, embarazando a los papás. Ay, qué bueno. Entonces, así comienza el curso. Entonces, como en resumen, ¿cómo empezamos? Ok, embarazamos a los papás. Embarazamos a los papás y les ponemos el perfil de embarazo con todos los síntomas que le va a crear. Ay, yo quiero ver eso, por favor. Tenemos, ¿verdad? Un papá. Tenemos un papá embarazado y lo vamos a invitar a ver, que todos. Aplausos para el papá embarazado. Aquí, con el dolor de espalda. Esta herramienta lo que va a hacer es, simular lo que el papá, lo que una mamá sentiría en realidad. Se lo ponemos al papá, ¿por qué? Porque el papá no ha vivido esa experiencia que está viviendo la mamá en este momento. Entonces, en el momento de ponerlo, inicialmente cambia el eje y la postura del cuerpo, que es un cambio que las mamás, conforme va avanzando el embarazo, van sintiendo. Le va comprimiendo las costillitas así, va sintiendo como si el bebito le empuja con los piecitos o el codo, le empuja también las costillas y un compresor de vejiga. Entonces, las mamás van requiriendo también ir al baño más seguido. Eso mismo le va a simular el perfil de embarazo. Eso, pues, definitivamente un hombre embarazado va a ser más consciente de las necesidades de la mamá. ¿Y Ronald cuánto lleva con esa, con la pancita ahorita? Como 10 minutos. ¿Y ahora cómo se siente? No, ¿en esos 10 minutos sí, qué? Sí, es pesadísimo y duele. Siente uno como que le está metiendo algo en las costillas. ¿Sí? Ve, uno ya, me imagino que se solidarizan aún más con la mujer, ¿no? Porque no, o sea, tienen que entendernos por qué nos ponemos como nos ponemos también. Ok, entonces la primera parte es esta. ¿Luego? Exactamente, los cambios físicos del embarazo. O sea, dormir, ¿qué significa dormir con esta embarazo, con la pancita así de grande? Sentarse, ponerse los zapatos, a ver, bañarse, sentate. Bueno... todo lo que normalmente hace una mamá, ¿verdad? Entonces, eso mismo lo vivimos dentro del taller. Ok, ¿y el taller de cuánto tiene de duración? Son 5 horas de taller, incluyendo la parte teórica. Más horas. Y la parte práctica con todo esto. Ay, bueno, mientras se amarra los zapatos, a ver, trata de amarrarse. O bueno, digamos que tiene cordones.
Hoy tiene zapatos muy fáciles de manejar. Ahí está. Aunque obviamente lo hacemos como un son de broma, pero sabemos sí. que nosotras las mujeres sí pasamos, es divino, pero sí, sí tienen sus incomodidades, ¿verdad? Que también queremos demostrar, y bueno, y ustedes lo demuestran también en este taller. En este curso, sí, prepararse es amar, o sea, ¿por qué prepararse? Si el papá se prepara, pues también va a prepararse todo lo demás. Gracias, papá. Muy bien. Todavía no se la quite, ¿verdad? Espérese, faltan muchas horas. ¿Después qué seguiría? Después continuamos, bueno, con la parte ya de lo que es preparación para el parto, qué necesita una mamá, qué va a sentir en el momento del parto, qué va a tener, que tener listo la mamá también, su maletita, su... todo lo que necesita, los contactos con el uh-huh, médico uh-huh. Y pues lo que va a necesitar para el momento de llegar al hospital. Uh-huh. Luego ya las etapas propiamente del parto o de la cesárea en caso de que sea una cesárea programada. Eso te iba a preguntar, porque normalmente pensaría uno, no, la preparación para el parto es para tener un parto natural. Entonces, si tengo cesárea, ¿yo para qué voy a llevar eso? No, eso seguro se preguntará a muchas personas. Sí, igualmente se recomienda para todo porque es un curso integral. O sea, el taller de preparación es un curso de preparación integral, tanto físico, uh-huh. mental como emocional. Entonces, en la llegada del bebé, el bebé va a llegar, no importa si es de manera sí. natural, en parto natural o va a llegar por cesárea. Uh-huh. Pero esas etapas y esos cambios, es bueno llevarlo, prepararse y estar como más empoderado en el momento uh-huh. en que llegue el bebé. Uh-huh. Sí, muy importante. Entonces, no importa que sea la manera como está programado, parto o cesárea, si la manera integral en cómo se va a preparar una mamá y el papá, siempre va a ser un gran beneficio para el bebito también. Sí, una orientación no está de más, ¿verdad? Nunca. Porque además uno tan nuevo en esto, ajá. desearía uno tenerlas a todas ahí, explicándole uno todo lo que tiene que exactamente. Hacer. Exactamente. Ok, y ahora, tenemos estos bebitos, ¿esos son parte también del curso? Eso también es parte del curso. Ya cuando ya nace el bebito, pues uh-huh. vamos a tener también la necesidad de cuidarlo. Uh-huh. Entonces, ¿cómo lo cuidamos? No solo como imaginando cómo va a llorar o no. Estos bebitos simuladores uh-huh. necesitan y demandan las necesidades uh-huh. de un bebé real en horarios reales. Entonces, se programan de manera que dentro del curso el bebito requiera alimentación, uh-huh. cambio de pañal, mecida, chineo, cólicos y en horarios pues de manera que el bebito va a llorar pero los papás no saben qué es lo que está requiriendo, ajá, ajá. o sea no saben qué necesidad va a tener, entonces le damos la oportunidad de prepararse, de practicar con el bebito para que cuando llegue el bebito ya de verdad su bebé tengan más seguridad en el momento de cargarlo porque el bebito también pues si se mueve, si no se sí. coloca bien la cabecita pues va a sufrir un poquito y pues como es un bebé que al final nos da un informe a través de computadora, entonces podemos saber cómo fue atendido, si fue atendido correctamente, si hay alguna necesidad que no fue atendida, pues es más fácil que practiquemos con un bebé simulador y no cuando llegue nuestro bebé. Claro. Ay, qué interesante estar en estos cursos. Mamita, si usted está en este momento también pensando, uy, ¿qué hago? ¿Será que me preparo o no me preparo? Yo creo que es fundamental y así no la agarran como de sorpresa y como en frío. Entonces es bueno, no sé, algún contacto, algún número de teléfono donde los podamos, pues... ¿localizar? Sí, pueden llamarnos a la oficina de BPB Educativos al 2283-0404 o 2283-0909 o nuestra página en Facebook también, BPB Educativos Casa Matriz. Ahí nos pueden encontrar y preguntar por los cursos y por todos los servicios que le podemos ofrecer. No, y también hay que aprovechar este tipo de ayuda, ¿verdad? Porque... bien o mal, tenemos el instinto maternal, pero ¿por qué no tener también un poco de orientación y un poco de ayuda de expertos como ellos? Así que muchísimas gracias. Sí, muchas gracias, Viviana. Gracias. Y bueno, nosotros vamos a continuar con más recordándoles que si usted quiere ver este y los otros programas que hemos estado transmitiendo a través de Expert TV, usted puede ingresar a nuestra página www.laaventuradeSerMamáYPapá.com. Para que no se pierda detalle de absolutamente nada. Vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con más.
El 80% de los niños obesos continuarán siéndolo de adultos si no se toman las medidas necesarias. Prevenir la obesidad infantil es arrancar desde que están niños. Por favor, prestemos atención al siguiente reportaje. Buenas tardes, mi nombre es Fred Cavallo, soy pediatra endocrinólogo. Hoy vamos a hablar de la obesidad infantil, empezando por definir esto. El sobrepeso o obesidad es el aumento o el exceso de grasa en el cuerpo de la persona. Esta la podemos calcular con una relación que existe del peso y la talla y unas gráficas de crecimiento en cada niño. Existen, bueno, factores de riesgo para desarrollar obesidad. Algunas veces es heredado, pero la mayoría de veces los factores de riesgo son ambientales. ¿Qué quiere decir esto? Que es o mala alimentación o sedentarismo. Ese es el principal problema. También afectan algunos problemas psicológicos, pero como repito e insisto, lo más importante es la mala alimentación y los malos hábitos en la casa y en el niño sobre todo. Esto puede llegar a producir complicaciones, pero algunas complicaciones importantes, no necesariamente aparecen al principio o desde el principio, pero puede ser cuando el niño sea adolescente o adulto. Dentro de las complicaciones que podemos ver en la obesidad son problemas en el corazón, problemas en el hígado donde se deposita la grasa en este órgano, problemas en el páncreas, que es este órgano que produce la insulina y se afecta y puede llegar a producir diabetes. También afecta el cerebro, puede afectar otras partes del cuerpo como la columna, las articulaciones y por supuesto el tema psicológico muy importante, la autoestima del niño se ve afectada, se ve afectada su relación con otras personas porque lo van a molestar por el peso. Y insisto, ¿verdad?, en el tema de la salud, que es lo preocupante, es que esto lleva a complicaciones como la diabetes. Sí, como hablamos de los factores de riesgo, la mala alimentación viene del hogar. Entonces vemos que son niños que son alimentados con exceso de harinas, con exceso de grasas a la hora de prepararlo y a la hora de ponerle la comida, azúcares añadidos a la alimentación o azúcares que no necesariamente en la casa, pero que uno los compra en productos empacados, en productos refrigerados. Es muy importante eliminar estos productos y disminuirlo, ¿verdad? Obviamente con la ayuda profesional si no se sabe cómo realizarlo. El poco consumo de vegetales, el poco consumo de verduras, frutas, es también una cosa que afecta al tema del peso porque el niño tiende a consumir más harinas y más grasas. También el poco ejercicio. Entonces, insistir en los papás que los niños tienen que hacer ejercicio, tienen que caminar, tienen que correr, tienen que nadar, bailar, lo que esté a disposición, lo que esté a mano, tiene que ser una actividad cara. Obviamente ahora en épocas de lluvia, pues salir a la calle es más difícil, pero bueno, por lo menos en casa, poner televisión y bailar. También eso es otra cosa. Si vamos a ver televisión, que sean pocos tiempos, ¿verdad? Porque el exceso de televisión, videojuegos, computadoras, también disminuye la cantidad de horas que los niños están activos. Este es un problema de salud pública, es una epidemia ahora. No es solo un niño gordito en el barrio aislado, ¿no? Este es un problema que cada vez está afectando más y en Costa Rica lo vemos. Una quinta parte de los niños ya tienen sobrepeso, obesidad, del 20%. En Estados Unidos más, en Costa Rica más de la mitad de los adultos tienen sobrepeso y en Estados Unidos la diabetes cada vez es más alta. Igual en Costa Rica vamos por el mismo camino si no nos cuidamos. Como proyecto queremos en el Centro Pediátrico Quidos ayudar a algunos niños a salir de este problema y a algunas familias a mejorar. Entonces, si conoce de algún caso, si usted tiene un sobrino, un ahijado, un primo que tiene problemas de sobrepeso y quiere pues luchar por esto, los invitamos a escribirnos a nuestro Facebook o a la página de centroquidos.com y ya les comentaremos más adelante sobre el proyecto. Así que muchas gracias, esperamos que sea de ayuda a estas indicaciones y estas recomendaciones y con mucho gusto cualquier cosa estamos para ayudarlos. Así que buenas tardes. Como ven, es un tema muy serio, es un tema que hay que tratar muchísimo. Toda la familia tiene que concentrarse y tiene que unirse para poder adoptar estilos de vida mucho más saludables.
es por nuestros niños, es por nuestra salud, es por la salud de ellos. Ya regresamos con más de la aventura de ser mamá y papá. Lo mejor de la moda para jóvenes y niños, damas y caballeros lo encontrás en Alice, con precios realmente bajos. Por eso, ¿qué chiva comprar en Alice? Papás y mamás, les tenemos una excelente noticia. Desde cualquier lugar y en cualquier momento, el ojo suyo estará puesto sobre su bebé. Es con nuestra cámara inalámbrica BabyCam, que le permite estar al tanto de sus hijos siempre desde su celular o tablet mediante la red de la casa. Es fácil de instalar y fácil de usar. Desde la BabyCam de Link puede escuchar a su bebé y además puede hablarle desde su celular y él escuchará en el parlante incorporado. Los sonidos de voces familiares podrán volver a dormir a su bebé, permitiéndole estar cerca, esté donde esté. Consulte a The Link de Centroamérica al teléfono 2271-1570 o búsquenos en Facebook, The Link Centroamérica. ¿Vieron? ¡Ay, qué salvación! Gracias, The Link. Gracias por continuar con nosotros. A ver, cuando papá se enferma, hay que estar encima de él, que chineito por aquí, que venga mi amor, qué pecado, porque él está, ay, me duele. Pero cuando mamita es la que se enferma, caos total. Veamos cómo le fue al rey de la casa. En el hogar, cuando alguno de los miembros de la familia se enferma, la primera en asumir el papel de enfermera y además lo hace de manera maravillosa es la mamá. Ella prepara sopita de pollo, algún ungüento aceitoso que nos hace sentir al otro día muchísimo mejor. Psicosomático o no, esto funciona. Ahora, ¿qué pasa cuando es la mamá la que se enferma? Esto es precisamente lo que está pasando en la casa de Reinaldo. No, mi amor, pero enferma. Ay, no, Rey, no puedo hoy, vas a tener que encargarte vos de los niños, de verdad, esto no me puedo ni mover. No, pero porque no lo has intentado con fuerza, con ganas, mi amor, con positivismo, vamos. Rey, encárgate vos de los niños un ratito, ¿sí? No, China, no, es que no, porque el desayuno, el almuerzo, la merienda, el kinder. Rey, hay un poco de leche mía en la refri, dáselo al bebé, ¿sí? Ay, mi amor, no, mira, mejor. Mi amor, no. Rey, ¿quieres que llame a mi mamá? No, yo puedo solo. No, descansa. Mira, aquí está tu lonchera, aquí hay unas galletas, y un quequito y una y llevas un chocolate. Pues chocolate con almendras, porque los frutos secos son muy. Y llevas marshmallows, ¿ok? Perfecto. Listo. ¿Qué querés que te cocine? Pancakes, salen pancakes. Papi, usted no sabe cocinar. Yo no sé cocinar. Yo fui el que le enseñé a mami a cocinar. Yo soy un experto en cocinar. Pero regálame un minutito, ¿ok? Mi amor. Mi amor, tranquilita, no te despertes, pero ¿dónde están los pancakes? ¿Qué? Los pancakes. En la alacena. Perfecto, descansa. Listo, pancakes. Vamos a hacer unos pancakes. ¡Ah!
aquí están las pancakes. ¡Qué rico! Vamos a desayunar. ¡Pancakes! Dame. Ok, dame un minutito, ¿ok? Mi amor. ¡China! ¿Qué? No, es que no quedaron pancakes. Solo tenemos una bolsa con polvo. Reinaldo, hay que mezclarlo. ¿Qué? ¿Mezclarlo? ¿Con qué? Con agua, leche, no sea un huevo. Ok. Descansa. ¡Pancake! Papi, ¿me regalas una banana? Sí. Sí. Definitivamente llenar el papel de mamá es sumamente difícil, pero lo importante es el gesto, la intención. Ella lo va a agradecer. Aunque en el caso de Reinaldo no estoy seguro de esto. Señores, un consejo. Si mamá está enferma, tomémoslo con calma. Lo importante aquí es que ella se recupere, que se sienta mejor. No se trata de hacer más de lo que normalmente hacemos. Se trata de apoyarla. ¡Oh! Oye, vamos, porque mami está descansando. ¡Mami, ya estás despierta! ¡Ay, ya me siento mejor! ¡Gracias! ¿Qué comiste? Comiste chocolate marshmallow. ¡Café! ¡Oh! ¡Qué rico! Yes. ¿Cómo les fue? ¡Ah! ¡Bien! Y además estoy haciendo una sopita de pollo. Algo huele quemado. ¡Ay, la sopa! Ay, Rey, sos un caso. No puede ser, se nos fue el programa volando. Y lo pueden creer que ya fueron 2 meses los que han pasado. Y agradeciéndole su compañía durante estos 2 meses han sido exitosísimos. Gracias de verdad por todos sus mensajes, todos sus comentarios. No tenemos cómo agradecerles más que darles más información y un programa entretenido y bastante educativo para todos ustedes, para que juntos estemos en esta gran aventura de ser mamá y papá. Nos despedimos recordándoles, bajen el app móvil nuestro. Ahí les garantizamos que van a encontrar todo tipo de información, videos, fotografías, de todo un poquito. Nos despedimos, cuídense muchísimo y cuiden muchísimo a sus hijos también. ¡Muah! Besitos, se les quiere y hasta más. Chao.